Escuchándote, estoy recapitulando la nota anterior con tu padre y te pareces en la concepción del arte, te pareces en la conformidad de tu pensamiento en cuanto al amor que le tienes a la música, te pones un poco más seria que él cuando hablas, porque él de repente intercala alguna anécdota picaresca. Que quiero que nos relate algo con respecto, ¿por qué te presentó mi hija la cantante? Bueno, eso es indagar, vamos a llamar a Freud, si pudiéramos, quizá a Jung y a todos los psicoanalistas. En realidad es porque la noche es de Irene Caramuta. Yo como padre soy uno más en la audiencia y un poquito como casi maestro, deleitándome con ver el buen fruto de años y años y años de buen trabajo. Cuando me hablas de maestro, ¿significa, Irene, que están trabajando permanentemente en tu casa? Sí, mi padre. Yo volví de la escuela el año pasado, en mayo, terminé mis estudios. Ya tengo dos másteres, lo que es en América. Son dos títulos avanzados, uno en ópera y otro en traducción inglesa al español. Pero seguía cantando con una compañía de ópera, pero no consta eso. Vamos a decir que mi padre siempre ha sido mi maestro predilecto. Voy a él porque él es como una medicina para mi garganta. Y este año he estado, aparte de el trabajo que hago diariamente para la compañía de Campbell, yo estudio con él particularmente y hemos reestudiado ciertos asuntos del canto que quería retocar, que quería cambiar. Y es un trabajo laborioso, lento, muchas veces nos peleamos. ¡Qué hermoso! Es difícil ser hija y padre, y al mismo tiempo alumno y maestro. La relación a veces es... me es difícil hacer el cambio, vamos a decir, pero... Pero lo hermoso es que en el momento que estás hablando, en que nace tu risa y tu simpatía, se ve que tener admiración por el padre y con el músico y con el maestro, y permanecer en ese diálogo cotidiano, es muy difícil. Yo no te digo que es imposible, pero se da en muy pocos casos tener al maestro en casa, permanentemente, custodiándote, peleándose, tratando de perfeccionarse. Hubo un caso, bueno, hay varios actualmente, el de María Malibrán, ¿cuál fue? ¿El hermano? García. El hermano era su profesor de ella y de la hermana, ¿cuál era? Pauline Viardot, la hermana. Y luego ahora en el Metropolitano, una cantante que se llama Kathleen Malfitano, el padre era su profesor. Y ahora está cantando en Milano, en el Metropolitano, canta por todos lugares. Hablando de cantar por todos lados, ¿cuál es tu actividad artística en este momento en el extranjero? Yo digo extranjero porque estamos en Quilmes, para vos a lo mejor no es. Cantar en Quilmes es mi actividad en lo extranjero. He dado recitales en Madrid y a donde más, bueno, en Filadelfia y en ciudades de los Estados Unidos, pero realmente en el extranjero diría que fue en España y luego aquí en Argentina esos recitales. ¿Cuánto hacía que no venías a Quilmes? Desde el 90, vamos a decir, en el agosto del 90 fue la última vez. Vos sabés que con tu padre salió un programa hermosísimo porque nos enamoramos bajo el punto de vista de otro guitarrista, ¿no es cierto?, hablando de López Ramos. Y la gente, mucha gente me hablaba de por qué ese amor por otro hombre a través de la música. Aquí se da un caso notable, que estoy hablando con la hija de Caramuta y me viene a los recuerdos de lo que significa lo sanguíneo. Porque yo estudié con mi padre, todavía vive, un hombre de 81 años, pero siempre es difícil estudiar con el padre, para mí era difícil, y mi hijo es pianista y no estudia, por supuesto, conmigo porque yo no soy pianista, pero cuando vos hablás del padre, me haces pensar un poquito, ¿no?, en mi padre. En este momento le rindo un homenaje en vida, porque esa gratitud que le debemos
a nuestros padres, en tu caso al padre y maestro, ¿no? Bueno, como digo, sí es difícil para mí personalmente hacer el cambio de padre profesional, maestro. Yo lo quiero maltratar como lo maltrato como padre y no es posible. Él demanda el respeto en la clase, pero es muy especial y creo que sufre mucho cuando estoy dando mis recitales. Lo vi en el momento que vos cantás, los cambios de posición que hace, se mueve, va y viene. Aparte de eso, es mucho más que tener un maestro. Siempre uno con un maestro va a formar una relación especial. Es muy importante para el alumno, el docente de música, bueno, el alumno de música, tener esa relación con el profesor. El feeling. Sí, tiene que tener una relación que pueda trabajar cómodamente. Pero es más especial cuando uno tiene a alguien que realmente lo ama. ¿Qué te parece? Y la música es amor. Yo esta noche no tengo palabras de gratitud más que un simple gracias, pero esta amistad que nace con tu padre va a seguir en el extranjero para mí, en los Estados Unidos, y a través del arte, lo que nos permite el hilo es invisible de lo espiritual, ¿no es cierto? Yo les agradezco muchísimo esta nota en conjunto y les recuerdo una sola cosa: Quilmes es una ciudad hermosa cuando la visita gente hermosa. Gracias, Américo. Muchas gracias por esta oportunidad de ponerme en contacto con el hermosísimo y glorioso público de Quilmes. Acá hay valores extraordinarios, no solo en el arte, desde el punto de vista de la música, pero en la literatura, la poesía, y ya van a oír cosas ustedes, los quilmeños. Muchas gracias, Irene. Como dijo mi padre, no lo puedo decir mejor, entonces uso el término latín, ibid, igualmente. Hasta muy pronto, ¿eh?